Detrás de tus servicios hay gente conectada ilegalmente. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a los servicios públicos es como dejar que todos paguemos por ellos. Además, pones en riesgo a tu familia. Denúncialos. La información será confidencial. Una campaña de ESA y SENS. Somos Grupo EPM. Me están extorsionando. Pilla un cargamento de coca. Yo sé dónde está el secuestrado. Su colaboración es fundamental para una respuesta efectiva. No permita que unos pocos lo atemoricen. Eso es construir un país seguro. Confíe, prevenga e informe al 123, al 165 y al 147. Fuerzas Armadas de Colombia, más fuertes que nunca. Villa del Rosario y toda la zona de frontera cuentan con una gran empresa. Comercial Piolín. Ofrecemos materiales para la construcción, ferretería, artículos eléctricos, plomería, metalúrgica, vidriería, alquiler de andamios y equipos. Somos corresponsal bancario del Banco de Bogotá. Contamos con toda la línea Herford, pinturas de excelente calidad y módicos precios. Servicio a domicilio llamando al 570-1805. Fax 570-7990. Estamos en la calle séptima, número 653, centro de Villa del Rosario. Comercial Piolín, una empresa orgullo del norte de Santander. No, y es que miren, yo nunca dejo que mis hijos vean solos televisión. Es que hoy en día en la televisión se ven cosas vulgares y violentas. ¡Y ofensivas! Y no hay nadie que nos proteja de todo esto. Si hay alguien, el defensor del televidente, y cada canal tiene la obligación de informar diariamente los mecanismos con los que cuentan para hacer la recepción de sus observaciones, peticiones, quejas y reclamos, ya sea a través de correos electrónicos, líneas telefónicas y direcciones físicas. Porque nuestra opinión es importante, hagamos uso de nuestros derechos. Si estás pensando en remodelar o comprar casa, no camine más. Ferretería Ebenezer en Villa del Rosario le ofrece venta de finca raíz y todo lo necesario en materiales para la construcción de la mejor calidad y a precios amigables con su bolsillo. Visítenos en la carrera novena, número 841. Llámenos 570-3621. Celular 310-618-0820. A la hora de comprar, construir o remodelar su vivienda, somos sus aliados. Cuando Cristo fue al Padre, les dejó encargado que en la obra era menester. Metro Televisión, la televisión que quieres ver. Vivimos en un mundo en constante evolución. Re-energize. El aumento de la actividad industrial y la desmedida producción de desechos orgánicos e inorgánicos han ocasionado que muchos de los recursos que no son renovables vayan desapareciendo poco a poco. De continuar así, nuestra destrucción será inminente. Es por esta razón que nace nuestro programa ambiental Planeta Verde. Un espacio para escuchar el llamado de conservación que nos hace nuestra madre tierra, porque aún estamos a tiempo de prolongar la vida de nuestro mundo. Planeta Verde, dirige Wilson Rivera.
Bueno, muy buenos días para todos. Yo creo que esto es significativo. Estamos en un lugar muy emblemático, la Casa del General Francisco de Paula Santander, próximos a tener 200 años de la primera constitución de 1821, donde la Madre Tierra o los organizadores de este evento también tenemos que mirar ya este cumpleaños, estos 200 años de tradición histórica. Un saludo para los organizadores del noveno encuentro, para los concejales y para todas las comunidades que hoy están aquí presentes. En estos días veía un documental como los indígenas de la parte del Nevado del Cocuy, Nevado del Ruiz, y Nevado del Cocuy y Nevado del Ruiz están impidiendo el paso de los visitantes, porque estos son lugares sagrados y lo que han hecho es la gente que se acerca, ellos decían que estos son sitios donde no se puede pasar, donde no se puede transitar, y están dañando, acabando con los glaciares. Y me decía alguna persona que estuvo en el Nevado del Cocuy que no les permitieron el paso, y a mí me parece que es lo más lógico, porque uno tiene que respetar las tradiciones, respetar esos ecosistemas, que no se dañen con la presencia tanto del ciudadano que va únicamente como con la intención de destruir y no de preservar algo que ya se nos está acabando en todo el mundo, que es las partes altas, las partes de los nevados, y eso daña el equilibrio de la tierra. Yo venía únicamente de verdad pues a felicitar a los organizadores, a decirles que desde la administración hicimos un acuerdo para ayudarles, y además de eso que estamos dispuestos a seguir trabajando por todo lo que corresponda a preservar la naturaleza, a ayudar a que la gente empiece a tener conciencia de lo que es un árbol, de recolectar las basuras, de todo esto que granito a granito nosotros vamos ayudando a la convivencia y al bienestar de todos los ciudadanos. Hace un momentico estaba visitando la obra que están terminando acá, la terminan en abril, que hace parte de un proyecto grande que está para este sector, y ojalá que rápidamente lo tengamos al servicio de la comunidad. Así es de que un saludo para todos, felicitarlos y que continúen con su congreso en el día de hoy. Un abrazo especial para todos, que Dios los bendiga. Agradecemos al señor alcalde sus palabras. María Vibra, ¿no? Hay un par de los lados de un hogar. Está. Barí en carrera. Está en la cima en carrera. Ha tocado que se va a ir. La autos da un reto de la. Está. 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 Chile de ver. Crapa. Ahora, Luke. Luke. Shima. Está. Buenos días para todos y todas. Agradecerles por la invitación. Agradecerles a ustedes el reconocimiento que están haciéndonos a la población barí, ya que nosotros desde la historia eran estos nuestros territorios, ¿sí? Agradecerles también aquí al alcalde, al presidente del consejo y a todos los asistentes, y también a los compañeros allá indígenas. Para nosotros el principio fundamental es el territorio. Sin territorio no somos nada. Sin territorio no hay educación, no hay salud, no hay vivienda. Y si no hay nada, no somos nada. Entonces, el territorio para el barí es nuestra madre, ¿sí? Entonces, nosotros desde la convicción, Sabaseba nos dejó ese principio, ¿sí? Sabaseba, que es Dios,
para proteger y conservar lo que tenemos, ¿sí? Entonces, agradecer a todos ustedes por esa por el apoyo que nos dan a la conservación y protección del medio ambiente, ¿sí? Para nosotros no es el territorio Teacito, sino va más allá. En ella existe nuestra espiritualidad. Sin la espiritualidad no somos nada. Gracias a la espiritualidad estamos protegiendo y conservando la Madre Tierra. Muchas gracias. Y muy buenos días para todos y para todas. Y también no canche caipesamos canchem de nuestra tierra, de nuestra Madre Tierra, porque nosotros somos desplazados y nosotros no tenemos tierra ni a dónde trabajar, no tenemos nada absolutamente. Nosotros somos de Putumayo, pero nosotros ya vivimos años aquí. Necesitamos para adultos mayores, madre de cabeza de hogar, para los niños, los que están estudiando, todo, necesitamos tierra. Y nuestros hijos no quieren regresar para nuestra tierra ni nada. A veces no tenemos ni terreno ni allá tampoco. Eso es lo que nosotros necesitamos. Que muchísimas gracias que nos invitaron a esta reunión, muy agradecidos a todo lo que estamos aquí. Y eso es lo que nosotros necesitamos, nuestras ayudas de verdad, que nosotros indígenas tenemos ayuda, pero a veces no se acuerdan. Pero por favor, que yo necesito que nos colaboren, que nos ayuden a los indígenas ingas. Nosotros somos Inga. Y muchísimas gracias, le agradezco a todos que estamos aquí. Gracias. Muy buenas para Planeta Verde, Metro Televisión. Nos encontramos aquí en la Casa del General Santander en un gran evento ambientalista, Hijos de la Madre Tierra, noveno encuentro regional, y nos encontramos con el señor alcalde Pepe Ruiz Paredes, en la cual él apoyó este gran evento y apoya lógicamente todos los eventos ambientalistas, ecologistas que hay en nuestro municipio. Muy buenas, alcalde Pepe Ruiz Paredes, y háblenos de ese apoyo, no solamente a la parte ambiental de hoy, sino a la parte ecológica ambiental de nuestro municipio. Gracias, un saludo para todos, sí, Wilson, y un saludo para tu canal, para Metro. La verdad que hemos estado muy pendientes de todos estos eventos y más donde se puede hacer conciencia a las comunidades de la importancia de la naturaleza, de preservar la naturaleza y de que eso llegue hasta los niños, llegue a las diferentes comunidades y obvio, pues desde luego apoyando este noveno encuentro de la Madre Tierra que se celebra y que pues este año los organizadores decidieron hacerlo en la Casa del General Santander, pues para mí es un placer y acompañarlos e incentivarlos para que sigan trabajando por este sendero, ya que es necesario para la preservación de la vida. Señor alcalde, hay una preocupación mundial y a nivel pues de Colombia lo mismo, pero Villa Rosario no escapa a esa problemática ambiental. ¿Qué llamado le hace desde aquí, desde este gran encuentro, para que nosotros de verdad tomemos conciencia de una vez por la parte ecológica ambiental, por el agua, por las montañas, por los páramos, por las selvas, por los humedales, en fin? No, sí, ese llamado se le ha hecho. Incluso aquí como parte del municipio vamos a presentar un proyecto, ya lo estamos terminando prácticamente, de reforestar todas las partes, la ladera de los ríos, pero además vamos a mirar cómo protegemos las partes de las donde nacen nuestra agua para los diferentes municipios. Nos vinculamos a los diferentes eventos que tiene la gobernación con Corponor para comprar áreas estratégicas, igual a la protección del páramo de Santurbán y todo lo que tiene que ver con la riqueza hídrica. Señor alcalde, está una normativa ambiental, lógicamente viene lo del código de policía, que no es otra que respetar el medio ambiente. ¿Cómo lo ve usted a través de esta normativa?
Porque a veces nosotros como que pareciese que tiene que haber un policía al lado nuestro para que nosotros respetemos esa norma. No, interesante, yo igual es una norma de la República, una ley, no es algo como dicen que fue una norma que sacó Pepe Ruiz, sino una norma de la República, una ley que debemos respetar todos y que pone en cintura, no tanto la parte ambiental, sino una convivencia ya sana. Obvio, lo interesante en esto también es la parte ambiental, recoger las basuras, mirar que la policía de una vez puede hacer los comparendos pedagógicos en este momento, pero después vienen los comparendos donde son ya con multas y hay que hacer la represión para que por las buenas o por las malas la gente entendamos de la importancia que tiene que haber en el cuidado, tanto de la convivencia ciudadana como de la preservación del medio ambiente. Por decirlo así, sería la zanahoria y el garrote que no debería ser. Finalmente, señor alcalde, desde aquí, desde esta Casa General Santander histórica, que nos dio un ejemplo a través de la historia, ese llamado que usted le hace para que todos, todos absolutamente en Villa del Rosario, nos comprometamos por ese cuidado ambiental general. Desde luego, lo dejo a usted para que siga difundiendo este mensaje. Usted lo ha hecho de manera repetitiva en los diferentes programas, pero trate de que la gente le escuche y no los canse, sino que llévelos a unas cuestiones pedagógicas para que la gente de verdad asuma. Es más, a usted lo ven como el ambientalista de Villa Rosario y ojalá que eso lo podamos acompañar para sacar eso un buen propósito. No, y nosotros hemos estado ahí, señor alcalde, más, hemos ido a los hechos porque hemos estado sembrando parques allí en el, digo, árboles en el parque. Pero no siempre como mate los pajaritos, siempre en árboles. No, árboles nativos. Estamos en esa campaña para que los árboles, digo, las flores, las aves vuelvan a nuestro municipio. Muchísimas gracias, señor Pepe Ruiz, alcalde municipal. Detrás de tus servicios hay gente conectada ilegalmente. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a los servicios públicos es como dejar que todos paguemos por ellos. Además, pones en riesgo a tu familia. Denúncialos, la información será confidencial. Una campaña de ESA y SENS. Somos Grupo EPM. Me están extorsionando. Pillé un cargamento de coca. Yo sé dónde está el secuestrado. Su colaboración es fundamental para una respuesta efectiva. No permita que unos pocos lo atemoricen. Eso es construir un país seguro. Confíe, prevenga e informe al 123, al 165 y al 147. Fuerzas Armadas de Colombia, más fuertes que nunca. Villa del Rosario y toda la zona de frontera cuentan con una gran empresa. Comercial Piolín. Ofrecemos materiales para la construcción, ferretería, artículos eléctricos, plomería, metalúrgica, vidriería, alquiler de andamios y equipos. Somos corresponsal bancario del Banco de Bogotá. Contamos con toda la línea Herford, pinturas de excelente calidad y módicos precios. Servicio a domicilio llamando al 570-1805. Fax 570-7990. Estamos en la calle séptima, número 653, centro de Villa del Rosario. Comercial Piolín, una empresa orgullo del norte de Santander. No, y es que miren, yo nunca dejo que mis hijos vean solos televisión. Es que hoy en día en la televisión se ven cosas vulgares y violentas. ¡Y ofensivas! Y no hay nadie que nos proteja de todo esto. Si hay alguien, el defensor del televidente, y cada canal tiene la obligación de informar diariamente los mecanismos con los que cuentan para hacer la recepción de sus observaciones, peticiones, quejas y reclamos, ya sea a través de correos electrónicos, líneas telefónicas y direcciones físicas. Porque nuestra opinión es importante, hagamos uso de nuestros derechos. Si
Si estás pensando en remodelar o comprar casa, no camine más. Ferretería Ebenezer, en Villa del Rosario, le ofrece venta de finca raíz y todo lo necesario en materiales para la construcción, de la mejor calidad y a precios amigables con su bolsillo. Visítenos en la carrera novena, número 841. Llámenos 570-3621. Celular 310-618-0820. A la hora de comprar, construir o remodelar su vivienda, somos sus aliados. Cuando Cristo fue al Padre, les dejó encargado que en la obra era menester. Metro Televisión, la televisión que quieres ver. Vivimos en un mundo en constante evolución. Re-energize. El aumento de la actividad industrial y la desmedida producción de desechos orgánicos e inorgánicos han ocasionado que muchos de los recursos que no son renovables vayan desapareciendo poco a poco. De continuar así, nuestra destrucción será inminente. Es por esta razón que nace nuestro programa ambiental Planeta Verde. Un espacio para escuchar el llamado de conservación que nos hace nuestra madre tierra, porque aún estamos a tiempo de prolongar la vida de nuestro mundo. Planeta Verde, dirige Wilson Rivera. Bueno, seguimos en Planeta Verde por Metro Televisión desde la Casa del General Santander en este gran encuentro noveno regional de Hijos por la Madre Tierra. Y con ellos, pues aquí se encuentran los concejales de nuestro municipio, que en la cual pues quisieron venir a apoyar este encuentro ambientalista y en la cual están también muy interesados sobre las contaminaciones diferentes que no solamente se producen en nuestro país, sino en nuestro municipio. Así que vamos a pedirle las opiniones a cada uno de ellos han aprendido de este evento y sobre todo cómo hacen ellos para desde el Consejo apoyar la parte ecologista ambiental de nuestro municipio. En primer lugar, Jefferson, el saludo para Metro, lo mismo Planeta Verde, y cuéntenos las experiencias y cómo van a apoyar ustedes desde el Consejo este apoyo ambiental, por decirlo así, en nuestro municipio. Sí, muy buenos días para todos. Un cordial saludo para las personas que nos ven. La verdad, nosotros del Consejo apoyamos con nuestro plan de desarrollo, ya que fue un plan de desarrollo bien estructurado para todo el municipio de Villa del Rosario, donde esto se va a ayudar con todas las, en materia ambiental, en materia de protección de los recursos hídricos, y pues he aprendido muchas cosas importantes aquí con las comunidades y están esto integrando en todo el departamento para poder pues ayudarles con tierras, y nos han enseñado que debemos cuidar nuestros parques. También la policía nos explicó sobre el nuevo código de la policía, que debemos esto cuidar, no talar los árboles, cuidar las fuentes hídricas, no contaminar. Esto ha sido una experiencia muy, muy bonita y muy ilustrativa para todos nosotros. Muchísimas gracias, concejal Jefferson. Pasamos con igualmente el concejal Turín para que él también diga cómo va a colaborar desde el Consejo allí aportando por la parte ecológica ambiental de nuestro municipio. Muy buenas, concejal Turín. Sí, muy buenos días y buenos días para toda la gente de mi municipio de Villa Rosario y a ustedes los de Planeta Verde. Como usted se dio cuenta, aquí apoyando el evento
de la Madre Tierra, nuestros, y saludar al organizador de este evento, ya que es un evento muy bueno en el cual nos dejó muchas enseñanzas. Nosotros tenemos que aprender a cuidar nuestro planeta. Y mirando aquí la gente que vino de Guarí, de Catatumbo, que también son gente que nos dejaron muchas enseñanzas, y aquí también se puede aprender y a enseñar a la gente de nuestro municipio que tenemos que cuidar nuestro planeta. Bueno, muchísimas gracias, concejal. De verdad nos alegra que estén apoyando aquí la parte ambiental. Vamos a hablar también con Henry Velázquez. Él es el presidente actualmente del consejo, pero también desde allí, en esa gran responsabilidad que tienen ustedes a través del consejo, ¿cómo respaldan la parte ecológica ambiental en nuestro municipio? Sí, buenos días para todos. Un saludo muy especial a toda la comunidad de Villa Rosario. Estamos vinculándonos aquí en este programa, en este Congreso Regional de Activistas de la Madre Tierra, donde ellos organizan este evento para pues darle a conocer la programación que tiene cada una de estas tribus, en especial aquí la de nuestro departamento, que es la Varila, que representa nuestro departamento. Y pues el Consejo Municipal se vincula a estos programas y pues también se interesa en la protección de medio ambiente y todos los programas que tienen beneficio para nuestra tierra y nuestra Madre Tierra. Bueno, muchísimas gracias, Henry. Nos alegra que esté aquí apoyando este gran evento ambiental. Gracias. Nos encontramos con la ingeniera Maribel, concejal igualmente de nuestro municipio. ¿Cómo le ha parecido el evento? ¿Usted sí cree que la normativa ambiental en nuestro municipio esté acorde con los llamados que se hacen de este cuidado ambiental general en nuestro municipio, Maribel, para Metro, Asinad, Metro Televisión, lo mismo Planeta Verde? Buenos días, Wilson. Un saludo a todos los que nos escuchan en este momento. El Consejo Municipal se une a estos eventos porque es muy importante la presencia de nosotros como autoridades del municipio, y venir a este evento nos hace tomar conciencia de la responsabilidad tan grande que tenemos, y eso nos hace llevar a hacer capacitaciones. Vamos a hablar con la Secretaría de Medio Ambiente para que empiece por lo más importante que hoy nos llevamos de acá, que es la educación en nuestros hijos. Como lo dijo el teniente de la policía, lo más importante es educar ahorita a los niños para que el día de mañana no tengamos que castigarlos por hacer actos contra el medio ambiente que perjudiquen y dañen la Madre Tierra. Ingeniera, ¿usted sí cree que este Código Nacional de Policía, en cierta manera, la gente cumpla con ellos, en este, sobre todo en la parte ambiental? Tiene que haber siempre, como se dice por ahí, la zanahoria y el castigo, por decirlo así. Sí, señor, yo creo que esto es excelente. Esto es comenzar con cultura. Es difícil porque no estamos acostumbrados, pero yo creo que lo mejor es que nos coloquen reglas, y las reglas a veces al comienzo son difíciles, es difícil acoplarnos a ellas, pero si no las tomamos desde ahorita va a ser peor el día de mañana. Entonces me parece excelente el nuevo código. Va a ser muy difícil, pero de verdad que con mucha socialización, con cultura y con eventos como este que nos hagan tomar conciencia que lo importante es cuidar la Madre Tierra como un ser vivo, de que ella está viva, de que también le hacemos daño, de que le duele a ella como un ser vivo. Eso de pronto nos hace tomar conciencia y llegar a nuestros hogares a educar a nuestros hijos y a que empiecen ellos también en sus colegios a cuidar la Madre Tierra. Muchísimas gracias, ingeniera. De verdad nos alegra que el consejo en parte esté acá, porque eso hace que veamos a las autoridades, en este caso ejecutivas, legislativas, a nivel nacional, policiales, preocupándose por la parte ambiental. Su mensaje final. Bueno, Wilson, mi mensaje final es que todos desde nuestros hogares empecemos a tomar conciencia con la educación de nuestros hijos. Creo que es lo más importante, esa es la base para que la cuidemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, ingeniera. Seguiremos aquí, pues, cubriendo este gran evento ambientalista, que de verdad es a nivel regional y a nivel internacional, que no es otra que la preocupación por nuestro planeta Tierra. Como lo dice muy bien ahí, una frase muy bonita aquí, la Madre Tierra es un ser vivo. Seguiremos informando, vamos a una pauta comercial.
Detrás de tus servicios hay gente conectada ilegalmente. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a los servicios públicos es como dejar que todos paguemos por ellos. Además, pones en riesgo a tu familia. Denúncialos, la información será confidencial. Una campaña de ESA y SENS. Somos Grupo EPM. Me están extorsionando. Vi un cargamento de coca. Yo sé dónde está el secuestrado. Su colaboración es fundamental para una respuesta efectiva. No permita que unos pocos lo atemoricen. Eso es construir un país seguro. Confíe, prevenga e informe al 123, al 165 y al 147. Fuerzas Armadas de Colombia, más fuertes que nunca. Villa del Rosario y toda la zona de frontera cuentan con una gran empresa. Comercial Piolín. Ofrecemos materiales para la construcción, ferretería, artículos eléctricos, plomería, metalúrgica, vidriería, alquiler de andamios y equipos. Somos corresponsal bancario del Banco de Bogotá. Contamos con toda la línea Herford, pinturas de excelente calidad y módicos precios. Servicio a domicilio llamando al 570-1805. Fax 570-7990. Estamos en la calle séptima, número 653, centro de Villa del Rosario. Comercial Piolín, una empresa orgullo del norte de Santander. No, y es que miren, yo nunca dejo que mis hijos vean solos televisión. Es que hoy en día en la televisión se ven cosas vulgares y violentas. ¡Y ofensivas! Y no hay nadie que nos proteja de todo eso. Si hay alguien, el defensor del televidente, y cada canal tiene la obligación de informar diariamente los mecanismos con los que cuentan para hacer la recepción de sus observaciones, peticiones, quejas y reclamos, ya sea a través de correos electrónicos, líneas telefónicas y direcciones físicas. Porque nuestra opinión es importante, hagamos uso de nuestros derechos. Si estás pensando en remodelar o comprar casa, no camine más. Ferretería Ebenezer, en Villa del Rosario, le ofrece venta de finca raíz y todo lo necesario en materiales para la construcción, de la mejor calidad y a precios amigables con su bolsillo. Visítenos en la carrera novena, número 841. Llámenos 570-3621. Celular 310-618-0820. A la hora de comprar, construir o remodelar su vivienda, somos sus aliados. Cuando Cristo fue al Padre, les dejó encargado que en la obra era menester. Metro Televisión, la televisión que quieres ver. Vivimos en un mundo en constante evolución. Re-energize. El aumento de la actividad industrial y la desmedida producción de desechos orgánicos e inorgánicos han ocasionado que muchos de los recursos que no son renovables vayan desapareciendo poco a poco. De continuar así, nuestra destrucción será inminente. Es por esta razón que nace nuestro programa ambiental Planeta Verde. Un espacio para escuchar el llamado de conservación que nos hace nuestra madre tierra, porque aún estamos a tiempo de prolongar la vida de nuestro mundo. Planeta Verde, dirige Wilson Rivera. Bueno, continuamos aquí en Planeta Verde por Metro TV, desde la casa del General Santander, en este gran encuentro regional, noveno encuentro de hijos por la tierra. Así que aprovechamos de saludar a esa bella teleaudiencia en los patios
en Villa del Rosario y la zona fronteriza. Nos encontramos también igualmente con un ambientalista poeta, como lo es don Saúl Castro. Para Metro, así lo mismo, Planeta Verde, muy buenas, don Saúl Castro. ¿Y cómo le ha parecido este evento ambientalista ecologista? Maravilloso. Es un evento que lastimosamente no tuvo la información suficiente para que fuera presenciado por muchísimos más habitantes de Villa del Rosario, porque es fundamental, es necesario buscar el bien de nuestro planeta, cuidar nuestra madre tierra. Sabemos también, don Saúl, que usted es un consumado, un gran poeta. Hoy en día que se ha perdido esa tradición literaria, poética, y usted pues la plasma ahí en cada uno de esas poesías, ¿qué razón o qué consejo le da para que no perdamos seguir allí en ese encanto de la poesía? Yo creo que es fundamental que en todos los establecimientos educativos y que todas las autoridades municipales, departamentales y nacionales se interesen en la propagación de esta actividad poética, porque es la expresión del sentimiento, es la creación de personas con muy buenos sentimientos, es la expresión sonora, agradable del sentir. Fundamental crear en las escuelas orientadores en la formación de la poesía para que haya quien escriba con rima, con métrica, que son los dos elementos principales del poema, que cada verso, o sea, cada renglón de una estrofa tenga las mismas sílabas en sus cuatro estrofas o en sus cinco o en sus seis estrofas, y que la terminación rime el primer verso con el tercero y el segundo con el cuarto, o el primero con el cuarto y el segundo con el tercero. Mire, que es importante saber todo esto, pero lo vamos a llevar a un programa especial con don Saúl para que nos explique todo esto de la poesía, porque a mí también me encanta. Qué bonito cuando hoy en día el vocabulario es estropeado en nuestro país, en nuestra región, decir palabras bonitas por medio de la poesía, y hay que enseñarle al niño, al joven, expresarse así por medio de la poesía. De pronto, don Saúl, si usted tiene una poesía a la parte ambiental en la cual estamos hoy, pues bienvenido, que lo diga a la teleaudiencia de nuestro municipio. Bueno, yo tengo muchos temas sobre la paz, tengo un folleto que tiene unos 30 poemas a la paz, he escrito varios libros como 100 poemas una pluma, que en realidad tiene 140 poemas, he escrito la poesía antisubversiva en Colombia, he escrito la poesía en el Magdalena Medio y poemas a la paz. Esos son los libros que tengo más o menos publicados. Yo, en cuanto a la conservación general, tengo un tema que se llama Campesino, no abandones tu parcela. Dice, campesino... Perdón, don Saúl, déjeme presentarlo aquí a los estudios de Metro TV, lo mismo de Planeta Verde, con esta gran poesía, poema que nos va a decir don Saúl Castro al campesino, ¿no? Al campesino sin tierra mayormente, ¿no? Para no dejar la heredad, no salir del campo, porque la vida en el campo es paz, es vida, la vida en la ciudad es una constante guerra. Entonces el tema dice, campesino, no abandones tu comarca, tu parcela. No cambies la paz del campo por de la ciudad la guerra. No abandones la esperanza que a diario nace en tu tierra, en donde cantaba alegre bellas canciones tu abuela. No le robes a tu hijo la dicha de la montaña, donde el hombre se levanta con los apuntes del alba, donde aroman los tomillos, el mirto y la hermosa malva cura las enfermedades de aquel que en ella se baña, donde el pan coges del árbol sin decir una palabra, do arrebatas sin esfuerzo tierno queso a bella cabra, donde el sol mudo y alegre todo el día te acompaña y te abriga de la noche el calor de una cabaña, donde el transporte es la mula negra y briosa que te carga sin decirte cuánto vale tu pasaje a la montaña,
donde tu madre amorosa te calma tu sed amarga con el claro montañero o el guarapo de la caña. No abandones, campesino, tu pedacita de tierra donde oras por la mañana y en la nochecita rezas. No abandones, campesino, tu pedacito de sierra donde la dicha te abraza cuando a tus hijitos besas. Campesino, no abandones tu comarca, tu parcela. No cambies la paz del campo por de la ciudad la guerra. Qué bonito, mire, para don Saúl Castro, y qué mejor en este momento que estamos aquí en pleno sitio aquí de la Casa Santander, por decirlo así, en la sala o en los patios de lo que fue en su momento el descanso del general Santander. Pero finalmente, don Saúl Castro, usted nos tiene por ahí un insecto y nos hizo recordar aquellos tiempos de ese mito que nos hablaron de la famosa, y muchos los escucharon, Gustavo también, sí. Porque Gustavo de esos tiempos, de los cincuentones, de la famosa machaca. Cuando le hablemos de la machaca, muchos se van a recordar de ella. Pues don Saúl atrapó un insecto de esto en el sendero de paz, y él nos va a hablar lo que representaba en ese momento la machaca. No sé, a la gente se la ha perdido en el tiempo, pero que sea el mismo, que era ese mito de la famosa machaca, don señor Saúl. El mito consiste en que dicen que si a uno lo pica una machaca y no hace el amor inmediatamente, se muere. Y la puse a la hija mía cuando yo logré capturar este animalito. Entonces, porque como es de tan escaso, entonces yo dije, esto debe de estar aquí en cualquier escuela, en cualquier colegio, o en la Casa de la Cultura, o en algún término donde se hable de esto, de este elemento. Acabo de hablar con uno, con el anciano de esa tribu indígena que tenemos acá, y me corroboró que sí es la machaca. Y en el YouTube puede averiguarse qué es la machaca, y hablan de que un periodista colombiano fue al África, lo picó ese animal y se murió. Esa es la realidad sobre esto. Pero el mito por ahí, como usted bien lo dice, es el que hay que hacer... Hay que hacer el amor lo más pronto posible, instantáneamente, ya, para evitar que la persona se muera. Este animalito pues es muy escaso. Yo he sido un lector consumado y lo he grabado, lo tuve en mi mente. Cuando llegó allí, lo golpearon, cayó al suelo. La señora decía que era un pito. Yo le dije, no, yo no me acuerdo el nombre de él en este momento, pero es otro animal. Lo cogí, le clavé esta aguja aquí en la cabecita y lo dejé ahí clavado en la mesa del comedor hasta los 2 días que ya estaba muerto. Pero entonces quiero que se conserve, que haya quien le haga una cajita de vidrio con formol para que esté en los establecimientos educativos hablando de eso. Además, este pueblo está lleno de mitos y leyendas, porque yo fui a la Casa de la Cultura a empaparme de algo sobre el pueblo a donde me vine a vivir, y vi que hay mitos y leyendas que también existen en otros pueblos, pero que aquí tienen en mayor número y con la explicación que dan en estos libros. Entonces hay que, de la picada de este animal es muy poderosa. Yo no sé qué tanto tenga con la realidad y que la ciencia lo diga, pero por lo menos es un animal que es muy escaso, y quiero que todo el mundo lo vea y que esté en cualquier sitio cultural o social del municipio. Mire, don Saúl, cuando éramos jóvenes oímos hablar mucho de la famosa machaca. Es más, hubo hasta una canción, creo que en vallenato, de la famosa machaca. Y de verdad que yo no la conocía. Mire, ese tiempo que tanto se habló, hasta ahora la conozco, la machaca. Don Saúl, ¿cómo hizo para atraparla? ¿En qué parte? Y si a usted ya le picó, porque dicen que eso es instantáneo, que tiene que ir a buscar uno, una morena, una mujer, en fin. No me desees ese mal, por favor, porque es que yo vivo solo, vivo y camino solo, dice un disco mío. Vivo y camino solo arrastrando mi pasado, pues fueron tantas ingratas de las que fui enamorado que me salieron baratas al traerlas a mi lado. Con el correr de los años ya el precio se había aumentado, ya vinieron los engaños y el corazón destrozado pagó con llanto los daños que al alma le habían causado. Ya no consumo licores para olvidar el pasado,
Solo sé que los amores son chances muy bien ganados para evitar más dolores, no más amores buscados. Con tantas desilusiones y tanto amor fracasado, me dije, no más pasiones, este es asunto acabado. El amor y las traiciones son historias del pasado. Bueno, yo diría de esta manera, para estar uno así bien inspirado, tuvo que haberlo picado una machaca. Entonces, don Saúl, no sé si a usted lo picó la machaca ahorita en este momento. Bueno, pero ese sería un tema que algún día tendríamos que hacer en el canal, Gustavo, sobre la machaca, sobre los mitos, sobre las tradiciones en nuestro municipio. Pues vamos a dejar a don Saúl allí con la machaca. Lo vamos a invitar también para que nos dé allá muchos poemas, poesías que él tiene. Él tiene cantidad de poesías, pero lo más importante es que nos cuidemos en este momento de la machaca porque volvió a nuestro municipio. Así que finalmente el saludo, don Saúl Castro, para Metro, Asinada de lo mismo, Mayweather Televisión, lo mismo Planeta Verde, y a la televidencia en los patios Villa del Rosario y la zona fronteriza. Y que este evento que estamos realizando acá sea la base para que la comunidad y todas las comunidades de Colombia, no solamente la nuestra, miremos a esos indígenas en la forma en que viven, tan dolorosa, tan increíble, tan abandonados, que tratemos de buscar auxilios para ellos, que son los verdaderos dueños de la tierra, los verdaderos dueños son nuestros indígenas, de manera que busquemos que haya medios adecuados para llevar a efecto el bienestar de estas comunidades. Bueno, muchísimas gracias a don Saúl Castro. Seguimos aquí en la casa del General Santander y vamos a seguir con el mayor Andrés Conde, en la cual también nos va a hablar sobre este magno evento que se está celebrando en la casa del General Santander. Bueno, seguimos aquí en la casa del General Santander, una bella mansión, de verdad paradisiaca, con muchos árboles antiguos aquí, tradicionales, de nuestro municipio nativos. Pero igualmente nos encontramos en este gran evento que se está celebrando en Villa del Rosario, como no es otro que Hijos por la Madre Tierra. Y nos encontramos igualmente con el mayor Andrés Conde, que él es el comandante del distrito de Villa del Rosario. Pero que sea él mismo que nos diga cómo le ha parecido este evento, qué opina sobre el cuidado ecológico ambiental que nos hacen un llamado todos los días las diferentes organizaciones, asociaciones, pero igualmente la Madre Tierra. Muy buenas, mayor, para Metro TV, lo mismo Planeta Verde y a toda la teleaudiencia en los patios y Villa del Rosario. Bueno, un saludo muy cordial, muy fraterno a todos ustedes, a esta distinguida audiencia del canal Metro TV. Para la Policía Nacional es un compromiso importante continuar trabajando por la preservación, por la conservación, por el cuidado de nuestro medio ambiente. Es tanto así que a nivel mundial vemos cómo esta iniciativa ha cogido un gran impulso, una gran fuerza, porque realmente todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, cambio climático, la conservación de los recursos naturales y demás, pues es nuestro futuro, es el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos y es nuestra obligación poder nosotros contribuir y generar esa cultura ciudadana de la conservación, del cuidado de nuestras especies silvestres, del medio ambiente, de la fauna y la flora, y asimismo pues llevar a buen recaudo de las autoridades y sancionar aquellos comportamientos que de una u otra forma están afectando nuestra vida, nuestro ecosistema y nuestro sano esparcimiento en nuestros distintos sitios. Bueno, la policía está dando un buen ejemplo en lo que es la parte ambiental, ecológica. De por sí que está formada la policía ambiental. ¿Desde cuánto, qué tiempo tiene de haberse formado la policía ambiental? Creo que es a nivel nacional, lógicamente, ¿no? Efectivamente, la Policía Nacional, dentro de sus distintas especialidades, ha tenido a bien organizar y fortalecer la policía ambiental ecológica. Lleva más de 15 años en funcionamiento. Y prácticamente surgió a través de la consolidación de la Constitución Política del 91, en donde los delitos ambientales y ecológicos, los derechos ambientales y ecológicos tienen pues un papel primordial allí. Y a raíz de esto pues se han desencadenado a través de nuestras leyes una serie de delitos que van en contra del medio ambiente y que nuestra obligación obviamente pues garantizar que las personas
que procuran por ese cuidado y respeto por el medio ambiente puedan gozar efectivamente de eso, y los que no, pues tengan también su castigo y sean judicializados de la forma que corresponde. Mayor Andrés, Conde, se va a celebrar en estos días el Día Mundial de los Bosques, y por ahí hay una frase de alguien, creo que es de un gran biólogo australiano, donde dice que podrán acabarse todas las universidades de la Tierra y no pasará nada, pero ahí cuando se acaben los bosques de la Tierra, se acaba todo el conocimiento que hay allí. ¿Qué opina sobre esto? Sí, realmente vemos que la tala indiscriminada de árboles, de nuestros bosques, ese arrasamiento que día a día vemos de miles de hectáreas de bosque a nivel mundial, pues nos va a llevar a una catástrofe de magnitudes impresionantes. Afortunadamente, estas organizaciones, estos eventos y las personas que de manera incansable están en procura de proteger, de fortalecer ese espíritu de preservación de nuestros bosques, pues están trabajando de una manera incansable. Esos voluntarios que nos acompañan el día de hoy en este evento tienen precisamente ese propósito. Entonces, aspiremos que no tengamos que proteger el último árbol que quede sobre el planeta, sino que día a día esa cultura de sembrar un árbol, de contribuir con nuestro ecosistema, pues sea satisfactorio para todos nosotros y sean nuestros niños los que de una u otra forma emprendan esa iniciativa. Nosotros como Policía Nacional pues procuramos que la comercialización ilegal e indiscriminada de madera especialmente pues sea castigada de manera contundente, y eso lo estamos haciendo a través de nuestras especialidades a nivel nacional. Ese gran llamado que se le hace para cuidar nuestros bosques, porque por ahí un estudio de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas, decía que se estaban talando en el mundo millones y millones de hectáreas de bosque, y Colombia no es la excepción, lo vemos en el Amazonas, en el Catatumbo, en muchas partes. Pero de todas maneras, con este nuevo código de Policía Nacional que queremos que nos hable de una manera muy pedagógica para que la gente lo entienda, porque hay mucha confusión de todas maneras allí. De pronto el palo y la zanahoria, que no es quizás lo que la policía quiera, ¿no, Mayor? Sí, realmente nuestra legislación ha venido fortaleciéndose en el tema de la preservación del medio ambiente. Tenemos unos fenómenos lamentables como son la tala de bosques para efectos de la minería ilegal, para efectos de la comercialización de distintas especies. Entonces, a través de la legislación, nuestro Código Penal contempla una serie de delitos ambientales, y en la entrada en vigencia del nuevo Código de Policía también se contemplan unos comportamientos contrarios a la convivencia que tienen relación directa con el medio ambiente. La quema de basuras, por ejemplo, el maltrato a los animales, son conductas que son sancionadas y son castigadas por el Código de Policía. Tienen unas multas bastante onerosas. Y pues en estos momentos lo que estamos haciendo es educar a la ciudadanía, mostrarles cuáles son estos comportamientos que van a ser sancionados, para que precisamente generemos esa cultura, que las personas no incurran en este tipo de situaciones, en este tipo de comportamientos contrarios, sino que evitemos las sanciones y más bien procuremos que a través de nuestros comportamientos podamos garantizar una sana convivencia y preservar el medio ambiente. Este Código Nacional de Policía es muy extenso, Mayor. En este código, pues la gente lo ha tomado de manera como si fuese una represión. Pero ¿qué le dice a ustedes para quizás llevar de una manera muy mancomunadamente allí con ellos y que esto el día de mañana no se les salga de las manos a ustedes? No, realmente el código lo que procura es generar una sana convivencia, ¿sí? Las personas que tienen un comportamiento adecuado, que saben convivir, que respetan a su vecino, a su comunidad, a las autoridades, pues no van a tener ningún inconveniente. Es simple y llanamente lo que nos enseñan desde la casa, desde el colegio, ponerlo en práctica. Ya aquellas personas que de una u otra forma insisten en generar conductas y comportamientos que no son los debidos, que no son los adecuados, pues obviamente se van a sentir reprimidos, y así va a ser. Lo que procuramos en estos momentos es que a nivel de las ciudades, a nivel de las comunidades rurales, pues exista esa convivencia, que respetemos a nuestro vecino, a nuestro compañero, que haya esa reciprocidad, un comportamiento armónico, y eso nos va a conducir primero que todo a una sana convivencia, repito, pero más que todo a la paz.
Bueno, ahí teníamos para Planeta Verde Metro TV al mayor Andrés Conde hablándonos sobre el código de policía ambiental mayormente y sobre lo que se está celebrando acá. Un mensaje final para Metro TV, lo mismo Planeta Verde y Villa del Rosario y Los Patios, esa bella comunidad que nos está viendo en este momento. Bueno, para toda la audiencia y la ciudadanía de Villa del Rosario y Los Patios especialmente, la Policía Nacional quiere brindarles un saludo afectuoso, que sigan confiando, que sigan denunciando ante las autoridades, especialmente ante nosotros, la policía, todas aquellas conductas que de una u otra forma las están afectando, delitos, comportamientos contrarios a la convivencia. Estamos prestos y dispuestos siempre a atenderlos. El Comando del Tercer Distrito de Policía Villa del Rosario es de puertas abiertas en la estación de Policía Villa del Rosario, 24 horas al día. Entonces, por favor, no duden en ponernos en conocimiento cualquier situación que de una u otra forma los esté afectando en comunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Mayor Andrés Conde. Seguimos aquí desde la Casa del General Santander con más invitados en este evento de Los Hijos por la Tierra. Bueno, seguimos aquí desde la Casa General Santander en este magno evento, la novena edición de Los Hijos de la Madre Tierra. Y nos encontramos con una de las representantes, ella es gobernadora de la etnia Barí, de la tribu de los Motilones, en Tibú. Pero ella, que sea ella misma, que se presente, que nos diga cómo se llama, que el saludo pues sea en su lengua, como también en la lengua original, como la lengua nuestra. Así que muy buenas para Planeta Verde, lo mismo para Metro TV, Villa del Rosario y Los Patios. Acá en Vira Baira Sénica, acá en la Villa, Barira, o Vidro, Barira, la Chillistama, Viva el Chidro. Mi nombre es Judith Azoira Sardavara, cacica gobernadora resguardo Catalaura del pueblo Barí. Bueno, ella viene del pueblo Barí, pero nos va a decir que en este momento vicisitudes, necesidades está pasando allá la tribu, sobre todo en esta violación, contaminación de la parte ambiental, lo que es en la selva del Catatumbo. ¿En qué los está afectando sus tradiciones en la parte cultural, en la parte de comidas, en fin? Esto frente al la gran preocupación es que no nosotros sino las comunidades que campesinas que viven a la orilla o a los nacimientos de los caños de los ríos están deforestando, talando, y pues eso vemos la consecuencia, ¿no? La disminución del caudal del río, la baja cantidad de agua, entre otras. Esa es la gran preocupación. Y también esto, que hay mucha alrededor de resguardo, hay muchos cultivos ilícitos y todos esos químicos van a los ríos, contaminando el río. Por lo mismo la tala de mucho bosque allí en el Catatumbo, ¿no? Pero usted siente que con esta modernidad, sobre todo asentamientos también de muchos campesinos, como usted lo bien dice, y mucha gente en general que llega de otros lados, está afectando el hábitat, el modus en la cual ustedes en su tiempo han vivido de una manera tranquila, cuidando ese bosque natural. Sí, esto, vemos ese cambio. Nosotros, los barís, somos de conservar, proteger y cuidar el medio ambiente. Sí, entonces esto es hacerle la invitación a todas aquellas personas que viven a las orillas del río, de las cuencas, que no deforestemos, no talemos las montañas, los nacimientos, para que la misma naturaleza nos dé vida y podamos pervivir y persistir como pueblo y como comunidades. Bueno, ellos han sido cuidadores de la parte ambiental, han dado ejemplo toda la vida, cuidando el recurso hídrico, agua, en fin, todo lo que hay allí al entorno natural. Pero díganos, usted como gobernadora,
A veces nosotros pensamos de otra manera. Como gobernadora, ¿qué le toca al frente hacer allí ante la comunidad etnia? Como gobernadora es una gran responsabilidad velar por el bienestar física y cultural del pueblo, salir a, ¿cómo es?, a gestionar en bien de las mismas comunidades, llevar el mensaje que los ancestros nos dejaron frente al territorio, frente a la educación, frente a la salud, frente a todos los temas. ¿Me recuerda el nombre? Judith Azoira. Bueno, con la gobernadora Judith Azoira estuvimos aquí. Ella se va a despedir en su lenguaje nativo y dándoles un mensaje de ese cuidado ecológico ambiental que debemos de tener todos. No, el mensaje es que a todos que pues estamos a tiempos de unirnos para pensar en bien del medio ambiente, en bien del territorio, para la conservación y preservación de todo lo que hay, de lo que hay en el territorio. Bueno, muchísimas gracias, Judy. Ella es gobernadora de la etnia Barí de los Motilones y entonces nosotros pues seguiremos aquí para pues entrevistar a muchas personas que están al frente de este gran congreso de los hijos de la tierra. Bueno, seguimos aquí desde la Casa General Santander en este noveno encuentro de los hijos de la tierra. Pero antes de pasar con don Julio César Lizcano, que vamos a entrevistar, déjeme saludar primero a la bella parte de los patios, de la bella familias, lo mismo Villa del Rosario y la zona fronteriza. Vaya para ellos un caluroso saludo. Pues nos encontramos aquí con el coordinador general de la tierra, por la paz del planeta, por la paz ambiental, los hijos de la madre tierra. Pero que sea el mismo Julio César Lizcano, que tiene nombre de emperador por la paz de la tierra, para que nos hable sobre cómo le fue aquí en este balance general, qué provecho se hizo y sobre todo cómo se sintieron aquí en nuestro municipio. Muy buenas para Planeta Verde, lo mismo Metro TV, los patios Villa del Rosario, don Julio. Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes aquí de Villa del Rosario, esta comunidad que verdad hemos sentido, verdad, que como mejor que nuestra casa, como motivados. Se dice, sí, muy motivados y ver en realidad esta cooperación que hemos tenido tanto de los entes gubernamentales como el señor alcalde, el consejo, la Casa General Santander, los medios de comunicación y el pueblo aquí de Villa del Rosario, que verdad que hemos tenido buena acogida aquí y verdad que hemos estado muy bien en este evento. Bueno, eso es lo importante para que se den cuenta los que han venido a este evento, que nosotros los rosarienses somos de puertas abiertas. ¿De dónde han venido especialmente todo este grupo de hijos de la tierra y dónde tiene su sede principal a nivel nacional y a nivel mundial? Porque es una embajada, ¿no? Prácticamente, que según entendemos la lidera el señor Soto, ¿no? El doctor Soto. Sí, la Embajada Mundial de Activistas por la Paz es una corporación sin ánimo de lucro de carácter mundial. Su sede principal queda en Puerto Rico. Su presidente ejecutivo, el doctor William Soto Santiago, quien es activista, altruista, el cual de más de 40 años ha estado dedicado a defender los derechos de los seres humanos y de la madre tierra. Nosotros nos hemos unido a este proyecto basado en que nos identificamos con estos proyectos y nos identificamos como activistas. Somos voluntarios, sin ánimo de lucro, lo hacemos de corazón porque amamos el ser humano y amamos nuestra madre tierra. Estamos en más de 20 países en este momento y todas las actividades que se hacen las hacemos conjuntamente en armonía bajo unas directrices de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. Don Julio, de los tantos problemas ambientalistas que hay, de la problemática del agua, del cambio climático, de los nevados, de los bosques, porque recordemos que es el Día Mundial de los Bosques, en este mes va a venir el Día Mundial de los Bosques y mucha tala de bosque. Pero ¿cuál creería usted
para ustedes es la mayor problemática que hay en este momento en la tierra? Bueno, en realidad la problemática en este momento es un problema de cultura para el ser humano, es un problema de educación. Pero eso es lo importante. Nosotros tenemos unos programas de educación hacia los medios ambientales en los colegios, escuelas y aún en las universidades. Usted sabe que si usted educa al niño de hoy, pues el día de mañana tendrá una persona que protegerá nuestra madre tierra. Aquí estuvo la etnia Barú de las tribus motilonas y otras, y otras etnias. ¿Usted de qué cree que está pasando, sobre todo, o la problemática mayor que está en este momento afectando a estas etnias, sobre todo allí en la parte de Tibú, Catatumbo? Bueno, usted sabe que la problemática de que sucede especialmente con los Barí, que son nuestros ancestros, es que ellos, sabiendo que ellos pedían mucho por sus tierras ancestrales, estas son sus tierras, originariamente antes de que nosotros existiéramos, ellos eran los dueños de estas tierras. Y en este momento pues ellos se sienten desplazados, discriminados, en el cual todos sus derechos son violados. Y entonces habitan como extranjeros en su propia tierra. Don Julio, como queremos que ustedes se lleven una buena impresión de aquí de Villarrosario, de todos, de los medios, de todos los que hemos estado aquí de una u otra manera. Aquí estuvo el alcalde apoyando, como usted bien lo dice, los concejales, estuvo nuestra concejal, la ingeniera Maribel García. Lo mismo el presidente del consejo, Henry Velázquez, Turín, lo mismo Jefferson y otros concejales que ahorita se fueron antes de tiempo, pero estuvieron acá, Víctor Galvis, en fin. La policía ambiental. Sí, no, ellos estuvieron, fue que una de fuerza mayor tuvieron que irse, lo comprendemos. Sí. Y la policía ambiental, lógicamente, sí. Pero igual hubo aquí comunidad del mismo municipio. Sí. Ustedes, pero también los indígenas, viven de tradiciones, de mitos. Yo voy a salirme un poquito de la parte porque usted vio una nota de lo que era de un señor que vino aquí a hablarnos de la machaca. Nos mostró este insecto, de verdad. Él lo recogió allá en un barrio nuestro. La pregunta es, ¿usted cree en esos mitos? ¿Usted estuvo también en ese cuento de la machaca cuando salió aquí en Colombia, que hasta una canción hubo? ¿Qué habla sobre esos mitos, sobre todo de la machaca, que sobre todo los indígenas es muy común? Bueno, en realidad, pues para nosotros son unos mitos y son leyendas. Nosotros que andamos con la comunidad ancestral, para ellos es una realidad. Para ellos es una realidad, así como por ejemplo nosotros hemos escuchado pronto en películas o en documentales de que la danza de la lluvia, y ellos hacen que verdaderamente ayuda. Para el blanco, como ellos nos llaman a nosotros los blancos, eso es imposible, pero para ellos eso es posible. Ellos saben cómo hacer que llueva, ellos saben cómo restaurar la madre tierra. Para nosotros puede ser un mito, pero para ellos es una realidad, es una esas leyendas antiguas de nuestros ancestros. Por eso en estos encuentros regionales lo que nosotros buscamos es que ellos nos compartan todos esos conocimientos ancestrales, porque si ellos nos comparten todos esos, nosotros, y científicamente es probado, y la ciencia ha dicho a través de las Naciones Unidas, que nos toca volver nuevamente a los ancestros, a nuestros conocimientos ancestrales, para restaurar la tierra dentro de la problemática que existe del medio ambiente y del calentamiento global. Si nosotros seguimos sus consejos, la tierra volverá a ser lo que era antes. Conocimiento de saber es don Julio con ellos, con los indígenas. Yo he estado en muchos sitios con ellos, en Arauca, con los Uvas y con otros clases o diferentes etnias. Pero la pregunta ahora del millón, ¿a usted por casualidad no lo picó en ese tiempo la machaca? No, verdaderamente, pues gracias a Dios no me ha picado ningún animal. Pues en realidad, a pesar de que hemos estado en diferentes partes del bosque, del monte, lo único que le ha picado fue el zancudo, ¿no? Pero así ninguna clase de otro insecto animal, ya que muchas veces, como escuchamos el documental esta mañana, esto de contar al señor, muchas veces, bueno, él hablaba de las propiedades de este machaca, ¿sí? Pero aún, si usted mira los pueblos ancestrales, hablando del conocimiento, usted puede ver una mata y dice, para usted es una maleza. Uh-huh. Pero para los pueblos ancestrales, eso es una medicina, claro. Y sabemos en sus propiedades y el beneficio que presenta una mata, que para usted de pronto no sirve para nada. De pronto es que cortémosla, tumbémosla, pero ellos si le sacan producto, lo convierten en medicina o lo producen en otra cosa de beneficio para la raza humana.
Sí, lo que llaman la medicina ancestral. A nuestro director y que le picó la machaca en ese tiempo y por eso tuvo tantos hijos. Bueno, yo sí quisiera que en primer lugar usted nos dijera de dónde viene también, pero cuál es el mensaje final de ese llamado que hacen los pueblos de la tierra, los hijos de la madre tierra, a todos los que nos están viendo en este momento en los patios Villarrosario, la zona fronteriza y mismo Cúcuta. Bueno, primero, pues, mi origen, mi nacimiento es en Bucaramanga, Santander. Lo que pasa es que yo me crié en Cúcuta, norte de Santander, y amo esta tierra. Amo esta tierra, lucho, trabajo por ella, por eso me uno a estas campañas activistas, sociales, porque uno va a ser de corazón y me uno a todos estos activistas que están de corazón, sin importar su religión, creo, política o si le van a pagar algo, no. Lo hacen de corazón y cuando usted hace algo de corazón, eso es lo que produce fruto, no esperando nada a cambio. Entonces, para nosotros el mensaje que siempre dejamos en todas estas partes donde hemos hecho estos eventos de encuentro, es que nuestros ancestros no nos olvidemos de ellos, porque en ellos está el futuro, porque de ellos vienen nuestros orígenes y está el futuro si queremos seguir con el futuro para nuestros nietos, para nuestras próximas generaciones que vienen. Bueno, ahí estaba el mensaje clarito. Gracias a Julio César, uno de los coordinadores aquí de este magno gran evento que hubo en nuestro municipio Villa del Rosario. Bueno, llegamos al final aquí con don Julio César, en la cual fue el coordinador general de este gran evento. Nos sentemos satisfechos de haberlo estado cubriendo aquí lo que es todo sobre la parte ambiental, el cuidado del planeta. Pues no me queda más sino decirles, saludar a la bella parte de nuestro municipio, las familias rosarienses, patienses, lo mismo la zona de frontera, y estaremos siempre donde de verdad la parte ambiental, la parte ecológica, pues nos llame. Hemos estado en muchos sitios, en Villa del Rosario, en el Parque Villas de Sevilla, en Montevideo, estaremos después en otros lugares mostrando lo positivo de nuestro municipio. Esa es la visión de nuestro canal. Así que bueno, estuvo allí en el máster Leonardo Vega Palacios, igualmente Gustavo Vega, nuestro director, y los invitamos a otro programa ambiental en otro sitio bello de nuestro municipio, Los Patios, ¿por qué no? Siempre mostrándole la belleza, lo positivo que la gente hace en nuestro municipio. Les habló Wilson Rivera, que Dios nos bendiga y el Espíritu Santo nos guíe. Aquí termina nuestro programa Planeta Verde, pero nuestro compromiso de ayudar a la protección y conservación de nuestros recursos naturales apenas comienza. Planeta Verde, un espacio para escuchar el llamado de conservación que nos hace nuestra madre tierra, porque aún estamos a tiempo de prolongar la vida de nuestro mundo. Hasta nuestra próxima emisión.